kennen unsere Hände nicht. Aber unser Ende kennt uns. Erlösung oder Verdammnis. Wir können uns der Illusion des freien Willens hingeben. Aber unserem endgültigen Schicksal entkommen wir nicht. Die Entscheidungen, die wir in dieser Welt treffen, sind andere. Und trotzdem laufen sie auf den gleichen Moment zu. Die Dinge passieren vielleicht nicht auf die gleiche Weise oder zur gleichen Zeit, aber sie passieren. Du hast geglaubt, dass eine Welt ohne dich eine bessere ist. Aber sie werden alle sterben. El arte de los frames o el arte de los cuadros visuales. La composición artística es sin dudas una de las cosas que más destaca una serie de otra. El anime no es la excepción. Estoy seguro de que muchos de ustedes se han dado cuenta de que no todos los animes tienen la misma calidad de producción, ¿cierto? Y no todos los animes tienen algo realmente que contar. Ahora, lo que nos ocupa el día de hoy es Shingeki no Kyojin. Básicamente, a mi manera de entenderlo, ciertos cuadros, escenas, frames, utilizan recursos del ambiente, es decir, para crear una atmósfera y otorgarnos un mensaje más grande. Esto se puede lograr con elementos muy simples dibujados en el ambiente. En el caso de las series, suelen utilizar pinturas o suelen hacer que la escenografía haga referencia o ayude a los personajes a expresar las ideas sin tener que hablar tanto, ya que hay una regla no escrita en el cine que dice: no me lo cuentes, muéstramelo. Por lo tanto, es mucho mejor si ya tienes la pantalla, pues mostrar las cosas. Algo de lo que pecan muchos los shonens, a mi opinión, es que hablan y enseñan del pasado y flashback y tal, y ellos tienen que contarte su historia. Y puede llegar a ser un poco cansado y poco significativo lo que tiene que decir un personaje de dos dimensiones acerca de su pasado, sus motivaciones, su futuro y demás. Por ejemplo, este es un video que ejemplifica cómo ciertas películas toman ciertos o pequeños elementos de pinturas u otras cosas para crear escenas que hagan pues referencia a una pintura de verdad, para dar un mensaje o una interpretación que ayude a lo que el director quiere expresar. Un ejemplo, ¿cómo ocurre esto con Shingeki no Kyojin? Y algunos pueden decir que es una coincidencia, pero bueno, el episodio o el frame que vamos a analizar es del episodio 1, A ti 2000 años después. Poniendo en contexto las cosas, en el futuro, Zeke utiliza el poder del titán fundador en Eren para explorar sus memorias y enseñarle cómo, supuestamente, Grisha le había lavado el cerebro, con ideas de la restauración de Eldia y demás, tal cual como lo hizo con el propio Zeke. Al hacer esto, Hajime Isayama nos enseñó cómo el tiempo funciona realmente con el poder de los titanes y cómo es diferente al modelo lineal que manejan pues muchas obras y cómo mucha gente tiene construido el tiempo como algo lineal. La del tiempo es una ilusión, o al menos es lo que quiere construir el autor. Pero ya iremos con ello más adelante. Lo que nos ocupa acá es la representación artística, ¿cierto? Bueno, cuando ellos observan el pasado, ocurre un momento en el cual Mikasa delata que Eren quiere unirse a la Legión de Reconocimiento, y en el episodio emitido en el 2013, se puede apreciar un detalle en la mesa, el cual consiste en dos velas apagadas. Sin importancia, ¿no? Lo importante viene en 2019, cuando estas velas pasan a tener un significado de verdad, ya que representan justo la posición en la que Eren y Zeke, desde el futuro en otra dimensión, están observando justo ese momento en ese instante. ¡Wow! Estos detalles en el arte y los objetos ayudan a que la serie tenga una expresión más refinada y más trabajada.
está la interpretación de cada espectador. Nuevamente, algunos podrían ver una feliz coincidencia, pero bueno, esto sirve para darnos cuenta de que la planeación y los detalles detrás de ciertos giros de trama ayudan a construir algo muy sólido como lo es Attack on Titan. Y no solo Attack on Titan, hay muchas series y películas, directores y gente que puede lograr este efecto. Pero lo que nos ocupa es Shingeki. Aclarado esto, pasaremos a hablar de lo denso. Paradojas. Una de las paradojas que se presentó en la serie es muy similar a la del huevo y la gallina. Recuerda esto del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Algo así ocurre con qué fue primero. ¿Cómo es posible que Eren del futuro instruya a su padre del pasado para devorarse a Frieda y que él puede estar en el futuro? Bien, ya encontraremos la respuesta a ello, pero bueno, hay que pasar a explicar ciertos conceptos del tiempo. El tiempo es relativo en el universo del Shingeki no Kyojin y en el nuestro. La luz juega un papel importantísimo en la manera que percibimos el paso del tiempo, pero para ilustrarlo mejor pondremos un ejemplo sencillo. Imaginemos que un personaje, no lo sé, que puede respirar en el espacio, el Dr. Manhattan. Imaginemos que el Dr. Manhattan se encuentra en Marte y observa la Tierra desde Marte. Lo que vería el Dr. Manhattan desde Marte no sería lo que está ocurriendo ahora mismo en la Tierra mientras yo grabo este video. Probablemente él me vea grabándolo cuando ya esté subido en el futuro. Él vería una versión del pasado de la Tierra porque la luz tarda mucho en llegar a sus ojos. Existe un desfase entre el ahora del Dr. Manhattan y el ahora que estamos experimentando en la Tierra tal cual. Dicho esto, la dimensión de los caminos es una donde el tiempo transcurre de manera diferente al resto, ya que pueden pasar años en un instante para los demás. En esa dimensión, como ya dijimos, Zeke utiliza el poder del fundador para salvar a Eren del lavado de cerebro. Al hacer esto, ambos hermanos son transportados al pasado y observan momentos de la infancia y fragmentos de la vida de Eren. El primer detalle es que vemos que ellos se encuentran en un plano aparte de la realidad, como en una capa superior de lo que puede percibir la luz, algo que no es perceptible a la luz visible de las personas que están en el pasado. Esto es súper importante. Ellos no pueden influir directamente, pero por lo visto, Eren, como portador del fundador, puede enviar ciertas memorias o información a alguien del pasado. Y también se aclara que Eren puede controlar qué información y memorias deja salir o qué memorias e información del futuro entrega a alguien del pasado. Enseñando que gran parte de la línea de acontecimientos y decisiones no formaron parte del libre albedrío o libre elección de algunos personajes. Por ejemplo, el caso de Grisha enfrentándose a Frieda para que extermine el linaje real. Grisha naturalmente no hubiese ejecutado esa acción si no hubiese sido porque Eren lo persuadió de hacerlo. El que el futuro pueda influir en el pasado por medio de la percepción de un cuerpo humano como lo era el de Grisha en ese momento, que percibía los estímulos tanto de Eren y posteriormente pudo entrar en contacto físicamente con Zeke abrazándolo, demuestra así que lo que rompe realmente con la ilusión del tiempo es el cuerpo humano. El alma humana existe fuera del tiempo o al menos puede liberarse por un entretiempo. Demostrando así que los acontecimientos del tiempo no ocurren de manera lineal e inalterable, pero que existen ciertos nudos que atan los acontecimientos para que otros destinos y otros elementos puedan ocurrir. Como no era el caso del retumbar, Grisha tenía que devorarse a la familia real para que Eren pueda activar el retumbar. Es un nudo inalterable, pero que tuvo un entretiempo alterable, como lo fue el que Grisha, al salir del Titán, pudiese ver el futuro de Eren y hablase con Zeke diciéndole que le detenga. Eso es un entretiempo entre el nudo. Así es como lo enseñó Hajime Isayama, colocando a los portadores anteriores del Titán de Ataque como la vía en la cual el poder del fundador escaparía del pacto o voto de renuncia a la batalla. De hecho, cuando están en la Cueva de los Reyes, Grisha menciona que la habilidad de conocer el futuro fue ocultada del fundador para ser utilizada en ese único momento. Ese momento que estaban experimentando estaba ocurriendo al mismo tiempo en la dimensión de los caminos. El que Zeke intentase salvar a Eren fue lo que termina colocando a Eren en la posición correcta para que todo sea disparado y ocurra, como ya dijimos, de manera inalterable, pero al mismo tiempo alterable por Eren del futuro.
Isayama nos enseña cómo se crea el nudo de Eren, llamémoslo así, también en honor a Dark, que proporcionó muchas ideas muy interesantes para ir comprendiendo mejor Shingeki y otras series de viajes en el tiempo. El nudo de Eren tiene un principio, el cual es cuando él mismo interviene para que Grisha le robe el poder a Frieda. El entretiempo es cuando Grisha sale del titán y puede abrazar y hablar con Zeke y le pide que detenga a Eren. Mientras eso ocurre en el pasado y en el futuro, por llamarlo de alguna manera, Eren está tomando la mano de historia también en otro entretiempo y está viendo cómo el retumbar es llevado a cabo. ¿Ok? Mientras Eren toma la mano de historia y mientras esto ocurre, es el mismo entretiempo ocurriendo relativamente igual en el futuro y en el pasado y en el presente y en el otro futuro. Bien, en ambos momentos se tiene un titán de ataque entrando en contacto con alguien de sangre real. Por lo que la respuesta es ninguno fue primero, el instante en el que todo ocurre y da origen es el mismo, el huevo y la gallina al mismo tiempo. No te preocupes, vamos a ello. El huevo y la gallina al mismo tiempo, al mismo instante. La famosa paradoja del huevo y la gallina sirve para ejemplificar cómo las cosas son imposibles de explicar en algunas ocasiones. Más cuando hablamos del origen de algo que lo que tenemos tan poca información, como lo sería el universo, la existencia o el poder de los titanes. En Shingeki el tiempo no es lineal. Como lo explicamos anteriormente, existen ciertos nudos y momentos que han definido el universo donde se construye esta historia. Sin embargo, el logro más importante, dice Yama, es que hayamos entendido que el tiempo no funciona de manera lineal, no es una línea recta. Por el contrario, todo está conectado e entrelazado y entre sí. El inicio y el final, el nudo, todos y todo comparten una conexión más allá de las barreras físicas del tiempo y del espacio, sobre todo si hablamos de usuarios del mismo poder titánico. Es así pues que existe una conexión indudable entre Eren y Emir Fritz al ser los portadores del fundador. El capítulo de Ti 2000 años antes establece no solo una conexión entre el título del primer episodio, sino entre las historias de Eren e Emir Fritz. Ya sabemos que el tiempo no es lineal, y una de las cosas que más me llamó la atención, y creo que a todos, fue el hecho de que el origen de los titanes no es el verdadero origen de los titanes. Como vimos, Emir Fritz cae a un árbol y una espina dorsal se fusiona con su cuerpo, convirtiéndola en la primer titán, en el titán primigenio. Sin embargo, de dónde proviene originalmente esa espina dorsal no queda claro, está en el árbol. Hasta que vemos la dimensión de los caminos, con Eren abrazando a Emir Fritz y pidiéndole que utilice su poder y que termine con todo esto, que no es Dios, no es un esclavo y que ella pueda hacer lo que quiera con su poder. Esta misma espina dorsal es la que termina saliendo de la cabeza de Eren cercenada para transformarlo en el titán definitivo. ¿Ven la conexión? Eren necesitaba reconstruir su cuerpo, es decir, su médula espinal, y es esta misma médula espinal que es fusionada con Emir Fritz. Por lo que, el mensaje es que el final y el inicio están ocurriendo a la par. Eren es Emir Fritz y Emir Fritz es Eren. Ambos titanes se parecen con las costillas saliendo. Lo que estamos viendo es, a su vez, el origen de los titanes y el final del poder de los titanes como lo conocemos. Por lo que el mensaje es que no hay un inicio ni un final definidos realmente. Como ya explicamos, existe un único momento en el que las cosas ocurren, y ese momento es el que conecta el origen de todo con su propio final. Es por eso que Eren termina tomando el papel del demonio de la tierra, aquel que otorga los poderes a Emir Fritz y también es el encargado de ejercer justicia con la fuerza de Emir Fritz en el futuro, 2000 años antes y 2000 años después. Un ciclo de 2000 años en el que el mundo es premiado con el poder de los titanes y posteriormente destruido con este mismo poder por no saber utilizarlo y por estar muy lejos de entenderlo. Para Eren, el mundo en el que vive fue injusto no solo con ellos, no solo con Eldia, sino también con Ymir, que desde que nació y adquirió sus poderes no pudo morir ni siquiera, siempre ha estado sirviendo a la familia del conquistador Fritz. Ahora,
Shingeki no Kyojin no es una historia de castigo hacia el mundo realmente. Según el autor, Hajime Isayama, su mensaje es uno que tiene un tinte positivo, o sea, sobre todo en el final. Y esto me parece que está marcado precisamente con el vistazo que nos dejó tener a lo que será la viñeta final, con Eren sosteniendo a un personaje misterioso masculino, sosteniendo a un bebé recién nacido, diciéndole eres libre. Por lo que simboliza que el mundo para él ahora sí es libre. La destrucción será simplemente del mundo y de la sociedad creada por el sueño del conquistador Fritz. Para Eren, una vez finalizado el retumbar, el nacimiento de una nueva generación marcada por el hijo de historia, que también es sugerido, se sugiere, que también es hijo de Eren, nos da un posible final real. ¿Se acuerdan cuando Eren entra en contacto con las memorias de Grisha y adquiere toda la información proveniente del titán de ataque, estos sentimientos de libertad de los anteriores portadores? Pues bien, Eren explica que cuando alguien muere sin pasar su poder, este renace en un niño aldeano al azar. Pues bien, este tipo de ciclo de reencarnación podría aplicarse a Eren e Ymir Fritz ahora mismo, ya que como ya dijimos, forman parte o son un ente conectado entre el tiempo, el pasado, el futuro, y bueno, al estar tan conectados y ser parte del fundador, me parece que sería una buena oportunidad para que ellos de alguna manera renazcan, ya que ya existen en ese tiempo inalterable, ya existen en esa parte donde la materia, donde todo, donde el tiempo no influye. Ellos ya están ahí, Eren e Ymir Fritz, el inicio y el final. Por lo tanto, simplemente tendrían que volver a reencarnar y ahora sí ser libres. Es una visión a cierto punto optimista de un nuevo comienzo de verdad, un nuevo comienzo fuera de este ciclo del nudo de 2000 años, donde el poder de los titanes marcaba cierta tendencia con respecto a la existencia de los eldianos. Un ciclo de 2000 años comenzado y finalizado por Eren e Ymir Fritz, el Alfa y el Omega, el inicio y el fin de una historia más para el mundo. Una historia que, como ya dijimos, no será contada por Marley y Lustibor otra vez, sino ahora sí será contada por los eldianos. Un nuevo inicio marcado por el final.